Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Raquel Atlisquense, aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes desde Atlixco, Puebla, a las 7:23. Se ve bien bonito y quise hacerles este video porque miren cómo se ve la luna cerca del volcán, se ve hermoso, muy 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 bonito. Y les voy a dar la información, la última información del SENAPRED, lo último que publicaron. Es, a ver, aquí les voy a leer. No, hasta el momento no se ha actualizado, pues, el día de hoy, obviamente. Pero les voy a leer el reporte del monitoreo del SENAPRED al volcán Popocatépetl del 10 de enero. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Bueno, ya saben lo que ocurrió, ¿no? El 9 de enero, pues sí tuvo como una explosión bastante fuerte. Y pues no hay que acercarnos. Aquí nos dice Alice que desde Ixtapaluca no se ve. Pero aquí se ve bien bonito. Sí, aquí donde dice Gema, bonito y frío amanecer, la luna ocultándose. Isa de Lorences, hola, buen día, bello. Bello es poco, está hermoso, saludos desde Tampico. Gracias a todas las personitas que se conectan. Y gracias por ayudarnos a compartir este video. Ajá, desde la mañana, aquí nos dice Alice que se ve una pequeña fumarola. Y sí, precisamente desde la mañana, bueno, desde más tempranito, como a las 6:30, se le veía este vapor de agua. Entonces sí tiene como vapor de agua y su fumarolita pequeñita. Pues sí, de este lado, por suerte, sí se ve. Porque nos dicen que desde Ixtapaluca no lo aprecian. Gracias a Alice. Saludos a Evelyn. Dice desde Valle de Chalco. Saludos. Gracias a todas las personitas que se conectan. Y ahorita les voy a mostrar. Miren, desde... Yo estaba haciendo un en vivo en mi página Raquel Atlisquense. Y... pues sí, tiene como vapor de agua esa nubecita que se le ve ahí, esa fumarola pequeñita. Entonces les voy a enseñar lo que es la estación Cuilotepec. Así es como se ve
la estación Cuilotepec. Y ya vieron todo ese rojito. Es como la actividad del volcán. Esa estación Cuilotepec, pues ahí nos ayuda a ver como los minutos de tremor. Bueno, ellos ahí se guían con ese sismógrafo, entonces se pueden ver las exhalaciones, los minutos de tremor, si hay sismos. Entonces, si ustedes quieren ver un poquito más de la actividad, pueden entrar a la estación Cuilotepec y ahí pues checan ustedes. Lo que quiero ver ahorita, les voy a decir sobre la actividad del volcán de las últimas 24 horas. Ahorita se las voy a decir. A ver si ya lo subió Senapred. Ay. María del Carmen, saludos hasta la ciudad de Hidalgo. Gilberto, sí, aparentemente está tranquilo el volcán. Miren, ya se está ocultando la luna y se ve bien bonito. Miren, aquí les voy a mostrar, aquí está la luna. Y se ve bien, bien hermosa. Nosotros nos encontramos a 25 kilómetros de distancia del volcán y precisamente hoy en la madrugada, como a las 5, como cuarto para las 6 más o menos, se escuchaban como si fuera una bomba de aire. Como si hubiera mucho, mucho aire, mucho viento, así se escuchaba, como así, así se escuchaba. Como si estuvieran sacando aire, digamos, de una pelota. Así se escuchaba. Pero ahorita ya no se oye. O tal vez porque ya como que hay más ruido, pero pues en la madrugada siento que se aprecia mejor porque hay como menos ruido de carros y cosas así. Entonces, pues les digo, con cuarto para las 6 se escuchaba. Y de hecho el 9 de enero, cuando fue la explosión del primer año, igual me levanté temprano, como 5:30, y se escuchaba igual, pero más fuerte. Ya se nos fue la luna. Todavía ahí se ve un pedacito de la luna. Bueno, entonces sí se escucha, se logra escuchar hasta acá a veces. Muy ligero, sí, como que si le prestamos atención, sí se llega a escuchar. Saludos a Juan Carlos hasta Guanajuato, a José González. Aquí nos dice José González: buenos días, soy de Argentina y acá dicen que esta semana hay alineamiento planetario. Pues ayer hubo un eclipse lunar y no solo va a haber uno este año, va a haber más eclipses lunares. Entonces, pues yo siento que eso también implica mucho en la naturaleza. Aquí está el monitoreo de las últimas 24 horas. ¡Ay! Ya lo perdí. Denme un segundo porque ya no lo encuentro. Ya. Pues aquí nos dice: publicado el día de ayer a las 10:03 de la mañana, el Senapred nos puso: informa sobre la actividad del Popocatépetl las últimas 24 horas.
172 exhalaciones. El semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2. Se exhortan a acercarse al volcán. Solo eso. Solo eso. 172 exhalaciones. Sí, así es, solo eso. Eso es lo que nos pone SENAPRED las últimas 24 horas. Hoy tardó la luna más en ocultarse. Son las 7:34 y tardó un poquito más. En mi página estaba haciendo un en vivo y tenía al sol de un lado y a la luna de otro, entonces como que vi a los dos. Se veía bien padre. Sol Quintero, se ve genial. Saludos a María Nagua. Gracias por la transmisión. Gracias a ustedes por compartir el video. Pues es toda la información del SENAPRED. Ya les mostré pues lo que dijeron de las últimas 24 horas. Y la estación Cuilotepec. Que como les digo, ustedes pueden ingresar y ver la actividad del volcán. Voy aquí a seguir checando a ver si encuentro más información del volcán para ustedes. Guadalupe González Martínez, que es fan destacado. Saludos desde Atlacomulco, Estado de México. Siguiendo la actividad del Popocatépetl, muy fría la mañana. Pues algo, yo la verdad no sentí tanto frío. Estoy despierta desde las 6 de la mañana. Porque quería ver el amanecer y todo, pero yo no sentí tanto frío como otras veces. Pues ahorita no encuentro tanta información del volcán más que la del 9 de enero, que fue la última, pues, explosión bastante fuerte del volcán y de este año. Es lo único que hay. Pero luego son bien alarmantes, o sea, ponen aquí, volcán Popocatépetl entró en erupción y alarmó a todo México. O sea, es como de que, tranquilos. O sea, sí entró en actividad o está en actividad siempre, pero ¿por qué ponen así esas noticias tan alarmantes? ¿Se acuerdan que había una imagen que era, creo que del Krakatoa, que la estaban compartiendo y decían que era el Popocatépetl? Pues ya no estamos nada lejos de esa imagen, ¿se acuerdan? A ver si se logra apreciar. ¡Ay! Ahí está. Ahí está. Este es el Popocatépetl. Pues ya no se aleja nada la del Krakatoa, porque la imagen que subían del Krakatoa se veía con mucha incandescencia. Y es como de, no, el volcán nunca se ha visto como tal así, o nunca han captado una imagen así, o a lo mejor sí, pero estaban como que rolando esa foto por los grupos, y era así como de, no, no es esa, ese no es. Pero pues ahorita no nos alejamos nada. Sí se parece ahora sí. Y me da miedo pensarlo. A ver, vamos a ver. Ajá, sí es esa la imagen del Popocatépetl. Ya no nos alejamos nada. Mm.
De hecho, ayer encontré un videíto que lo grabaron desde aquí a Atlixco, justo en el momento en el que es la explosión. Lo subí ayer, está muy, muy padre. Pues hay que ver estos días cómo se sigue comportando, cómo sigue la actividad con el volcán. Esperemos no pase como a mayores. Y vamos a estar muy, muy al pendientes de todo esto. Saludos a Mauricio, a Fernando Pérez, a Juan Carlos Soto, hasta Guanajuato, a Daniel Morroquín, perdón. Muchas gracias a todos por ver esta transmisión. Y pues ahí les estaremos subiendo toda la información actualizada. Bueno, amigos, yo los dejo. Espero que tengan un excelente sábado. Y gracias por suscribirse también a nuestro canal en YouTube como Actividad Volcán Popocatépetl. No olviden activar la campanita para que pues les lleguen las notificaciones, las noticias del volcán. Muchas gracias, amigos. Adiós.